Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio tengo una noticia sensacional para ti hoy en primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es el chinsangu la estrella de El Chinsangu, que interpretó el papel principal en la serie lo for Rent, brilló después de la serie El Chinsangu, que tiene muchos fans en todo el mundo y en Turquía. Ibrahim fue un invitado del programa de Selim e hizo declaraciones sinceras allí. La hermosa actriz me hizo reír y me sorprendió que hablara de esas cosas. Estoy detallando el newsat al final del vídeo, incluí las declaraciones del embajador Sangu disfruta viendo. El Chin Sangu, puedo ser una marca mundial de torpeza, manifestó. El Chin Sangu, invitado de Tanaitu y Ibrahim Selim, Dejó huella en las redes sociales con sus sinceras confesiones y respuestas comprensivas a Question Sin el aclamado programa, Sangus Natural. Hubo muchos elogios por su actitud. El programa, que alcanzó la cifra de 500.000 visitas en cinco días, también recibió comentarios llenos de elogios a la hermosa actriz, que tiene una considerable base de fans en el extranjero. Sangu, que tuvo un pequeño accidente al comienzo del programa, tiró el vaso de agua de la mesa. Tratando de superar su desgracia, la famosa actriz dijo, Puedo ser una marca mundial en torpeza. Algunos de mis amigos lo saben muy bien, se rió. Sangu, que le dijo a su madre que siempre abría la puerta en otro personaje cuando era niño, dijo, Un día abrí la puerta como indio, un día como mujer romaní. Estaba haciendo disfraces para mí en casa. Con mi piel morena. Estaba pintando, haciendo cejas. Estaba bailando y demás, dijo, dejando en claro que su predisposición a la actuación provenía de esos tiempos. Sangu declaró que soñaba con hacer karate, pintar, bailar, música y actuar de niño, e incluso se interesó en el patinaje sobre hielo en un momento dado, y cuando contó la aventura de pasar de la ópera a la actuación, puso al público en una crisis de risa. Sangu dijo, soy circasiano. La música circasiana se basa en la ópera. Su estilo de canto es muy similar al de la ópera. Ya la mayoría de sus solistas están entrenados para la ópera. Así que prefería la ópera, que podía escuchar desde allí. Después de la ópera, estuve inactivo durante dos años. Mi cuñado dijo, te conseguí un trabajo en los ferrocarriles estatales. Hubo una pelea seria ese día. Estudié ópera, y me volví loco preguntando si iba a actuar como Sirena. Obviamente me van a hacer oficial. Mi madre me llevó a la fuerza al teatro como amateur. Mi perspectiva cambió allí. La hermosa actriz, que respondió sinceramente a las preguntas que se le plantearon, dijo, hay una celebridad que usted dijo que cambiaría mi camino si se cruzaba conmigo caminando por el camino, a la pregunta, no hay muchos, pero los hay. Maldita sea, será eliminado de la industria. Espero estar de vuelta diciendo adiós. Hay gente a la que digo por qué está ganando tanto dinero, sorprendió a todos en el estudio con su confesión. ¿Y quién fue el que dijo que el mensajero Sangu debía ser retirado del sector? Dos de acuerdo con las noticias de la página, el Chin Sangu hizo estas palabras pesadas para Farilleevsen, a quien discutió en el set de la serie Sura. La hermosa actriz Sangu no pudo contener sus lágrimas durante la discusión. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias, no olvides comentar hasta luego. ¿Quién es el mensajero Sangu? El Chin Sangu nació el 13 de agosto de 1985 en Izmir. Es de origen circasiano. El Sangu se graduó en el Departamento de Ópera de la Universidad de Mersin y recibió una beca para el Departamento de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Yeditepe. Después de su educación actoral en el teatro Stage Powder, el Sangu debutó en 2010 con la serie Sachaloung Time. Durante su carrera como actriz, participó en las series Haumenisa Isis Das Lofuer, Alof Story, Kurt Sejeitan Sura, Sevdam Zozobro.